Hoy, en No Culpes, a la noche, nos acompañan los amigos de la casa, Chique Aguayo, Pía Guzmán, Hugo Valencia y Daniel Huevo Fuensalida. Y como siempre, nuestra anfitriona oficial, Katherine Saluzny. ¿Cómo está, mi querido Sheldon y público de Chile? Y también señal internacional, ¿por qué no decirlo? 25 países. Porque llegamos a todo el mundo. Y dice, sube la música. Sí. No puede pasar a lluvia. ¡Vamos, Pía! ¿Será que me da más? Oye, gracias, Pía, gracias, Daniel. Muchas gracias. No más ex huevo, no más huevo. No, no, Daniel. No me gusta huevo ni ex huevo. No, nada. Daniel no. Daniel, bueno. Sí, ya. Daniel fue en salida. Muy bien, excelente. Lo patentamos ahora, ya. Ya. Les vamos a pagar por eso. Ah, Daniel. Hugo y querida Chiqui, gracias por estar esta noche. Feliz. Cuando quieras, cuando quieras. Somos de la casa, sí. No. Oye, Katy, estuviste espléndida en. Llegó tu hora. Muchas gracias. Sí, te fuerte. Vi ahí. Intenso. Sí, intenso. Así que te pero llevaron presa por andar con marihuana, no tenía idea eso. ¿Es bueno, la chiva que inventaste, sí. ¿Qué tal, no es chiva? Ay, mira, que mira, mira, no. Helmut, que le cayó una semilla a su jardín y le salió una planta. Es que se había fumado uno. Era del vecino. Era dos hectáreas también. Contó, y contó que le había dicho que no a Luis Miguel. No, no puedo creer. Katy, por favor. Ahí estaba madroga. Oh, ya. ¿Quién? Esa tema estaba mala, por eso no dijiste que no, realmente. Oye, Helmut, ¿de qué estás disfrazado hoy? Ah, es que como fue el Puberty Challenge, hoy día estoy con un peluchito aquí de pijama. Oye, ¿cómo la Pía vino con bata y yo no le digo nada? No me trates así a los panelistas. Oye, ¿cómo lo haces, Helmut, para ir al baño con ese pijama? Mira que se ve bueno, linda. Ahí tengo un... ¿Se ve muy bien? Sí, no. Ojalá tuviera una bata como la que tiene la Pía. Pero hay que quedar así. Hay que decir, por favor, Pía. ¿Qué? Para que la gente no crea que tienes una cutuma acá, una joroba. ¿Aquí? El micrófono. Una cutuma, una joroba. Ah, son los micrófonos, porque todo el mundo es machista. ¿Viste? Y está todo hecho para el pantalón, no para las mujeres. Sí, pues. Entonces uno que anda. ¿Pero tú andas con pantalón? ¿Ah? ¿Pero tú andas con pantalón? Bueno, por eso uso siempre pantalón, claro. Ah. Oye, Pilar Cox. Pilar Cox ha sido noticia, ustedes lo tocaron en el matinal. Así es. Y fue llevada por carabineros a una comisaría tras una discusión que se salió de las manos, al parecer, cuando no quiso pagar la estadía en un hostal. O la quiso pagar con un cheque, pero parece que no se aceptaban cheques. Sí. Tengo entendido que fue así. Y bueno, a esto aparecieron los hijos de la Pilar hablando públicamente. ¿Qué fue lo que dijeron, Hugo? Bueno, salió públicamente a hablar Valeria, que es su hija, la única hija que tiene, y Martín, que es su hijo menor. Ellos lo que hablan es que hace un tiempo ya importante que se mantienen alejados de Pilar, producto de tres enfermedades que la afectan. Uno tiene que ver con las drogas, otro tiene que ver con el alcohol, y según Valeria, también de una bipolaridad que estaría afectando a Pilar hace mucho tiempo. Pilar estaba viviendo, según lo último que supimos, y de hecho, cuando tú la entrevistaste acá en el programa, te comentó, sí, que está viviendo con estaba en compañía, al parecer, de otras dos personas. Algo ocurrió en esa casa en Concón que hizo que el 11 de septiembre se viniese a vivir a Santiago, a un hostal, en donde ocurrió este conflicto que terminó con ella detenida. Pero ella habla de que le gusta vivir en hoteles, como que transita en distintos hoteles, hostales, no sé. Mira, hay una última entrevista que dio, que fue precisamente, sí, lo que tú decías, al programa acá en No Culpes a la Noche, y vamos a revisar algunos pasajes y luego conversamos sobre el tema. A ver. ¿Cuál ha sido el gran éxito de tu vida, Pilar? Mis hijos. ¿Tus lejos, hijos? Lejos, lejos, lejos. Sí, lo comparo siempre con algo, porque hay muchos momentos en los que uno realmente consigue ser feliz. Momentos, etapas también. Y sin duda para mí la mejor fue la del Chaco. La de, sí, Chaco, mis hijos, la familia, la naturaleza. Uf, sí, superior. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. 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 ¿Y tienes una buena relación con tus hijos? A momentos, son etapas también que uno tiene que asumir. Bueno, no te voy a preguntar, no me toca a mí. Son etapas que uno va pasando con los hijos. En primera instancia, ¿verdad? Son niños, después se convierten en adolescentes, después ya se creen personas, que lo son, independientes, bueno, y después crecen. Sí, claro. Crecen y ya son, no son mis niños, ya son hombres y mujeres. Mira, a momento solamente se es feliz. Pero tú te fijas, Katy, perdona, ¿sí?, que te interrumpa, que la gente cuando consume, bueno, tú puedes saber más esto, Huevo, pero la gente cuando consume drogas, cuando consume alcohol, y está en momentos muy efusivos en su vida, me da la impresión de que cuando mejor se sienten es cuando están estables. Como por ejemplo ella que decía que era cuando estaba con sus hijos, cuando estaba con su familia,
ese era su momento más importante. ¿Es así, Daniel, lo que dice la Pía? Lo que pasa es que ella lo que recuerda es lo del Chaco cuando ella vio en Paraguay. Ella lo que está recordando es su vida familiar. Básicamente lo que ella está haciendo es una especie, no es regresión, pero es volver al tiempo atrás. Donde memoria emotiva. Memoria emotiva, ¿no? Donde obviamente debe haber estado muy feliz con familia, con hijos chicos, porque ella después lo que relata es que crecen y ya son personas. Y ahí como que se desdice un poco que cada uno de sus hijos toma otro rumbo. La verdad que claro, es una enfermedad, como decía Hugo, que tiene que ver con una enfermedad mental. La enfermedad de las adicciones tiene que ver con una enfermedad mental. El alcoholismo, la droga, adicción es una misma enfermedad. Es una enfermedad que obviamente te deja preso y te deja en situaciones difíciles. Sí, pero más allá de la adicción, o sea, podemos tener personalidades adictivas que se activan o no a lo largo de tu historia. Pero la Pilar también nos habló, me acuerdo esa noche, de su historia personal que tiene que ver también con el abandono de su madre. O sea, sí, uno ha pasado por diferentes situaciones en la vida, todos hemos pasado, y de pronto uno, cuando empiezas a trabajarte, puedes llegar a enganchar o a entender desde dónde está la carencia, y por eso entras también en este tipo de... Y podemos revisar lo que dijo precisamente de su relación con su mamá, de la Pilar. Vamos a ver. Tu padre fue sacerdote. Jesuita. Dejó los hábitos finalmente para casarse con tu mamá. Así es. Y luego tu mamá los deja a ustedes a cargo de su padre. Ese, el abandono de tu madre, marca de alguna manera tu biografía. Sin duda, sin duda. Fíjate, ¿de qué manera, Pilar? Es un tema que he tratado de siempre, de resolverlo de una u otra forma. En primera instancia, de chico, bueno, uno tiene mecanismos de defensa. Yo nací en Uruguay, afortunadamente. Digo, por el peso que tiene el apellido que yo llevo, digamos, claro, por la historia de mi padre, que es maravillosa, en Uruguay, NN, ¿te fijas? Y el hecho de que no hubiera una madre o un padre tampoco era tan diferente porque ya existía el divorcio en Uruguay, que es un país que hasta el día de hoy sigue siendo el más desarrollado. Bastante dentro del, revolucionario, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Claro. No, sigue siendo. Sí. Entonces, bueno, tuve esa fortuna de nacer allá y tener mi infancia en Uruguay. Por lo tanto, el tema de mi madre fue bastante apagado, digamos. Mira, no es menor la historia. Ajá. Lo que pasa es que cuando se desarrolla una enfermedad de las adicciones, esto siempre se habla, lo he entendido, yo no soy psicólogo, de que esto es una fiebre, lo que viene es como una especie de fiebre, el alcohol, las drogas, de lo que pasa en tu infancia. Se dice que se desarrolla tu historia de vida de los 0 a los 10 años y eso uno después repite los patrones. ¿De los 7 a los 10 años? De los 0 a los 10 años. Es decir, si por ejemplo de los 0 a los 10 años, si ella tuvo un trauma, tuvo una sensación de abandono, seguramente después de los 10 a los 20, los 20 a los 30, va repitiendo patrón. Y lamentablemente cuando uno tiene personalidad adictiva, ese patrón o esa sensación de abandono, uno lo soluciona en el caso por lo menos mío que yo puedo hablar, es con droga, es con alcohol. Eso terminó por afectar a su familia, porque hoy día sus hijos dicen, nosotros ya no sabemos qué más hacer. La han internado contra su voluntad, por voluntad. Pero de es bueno antes de que vaya, es bueno ser público eso. No son situaciones personales e íntimas. Y duras también, como para hacerlo público. Es que sus hijos están súper golpeados también y de alguna manera, o sea, si es bueno o si es malo hacerlo público, es la manera que ellos tienen del fondo de expresarse, porque evidentemente a mi mamá, haga lo que haga, yo la voy a seguir amando y voy a tratar de ayudarla incansablemente, pero me parece que es una manera de pedir ayuda, así lo leo yo también. Yo también creo que es como un llamado, una última desesperación, la última manera que ellos encuentran de hacer entrar en razón a Pilar, porque lo han intentado hacer de distintas maneras. Yo conversé con Martín y Martín también me dice, nosotros nunca hemos abandonado a nuestra madre, pero él también tiene una familia, claro, una familia que se estaba comenzando a destruir producto de la enfermedad que arrastra su madre, especialmente cuando ella no quiere prestar ayuda y sigue montando espectáculos. Además, no quiere recibir ayuda. No quiere recibir ayuda y sigue montando espectáculos como lo que hizo durante los días que recién pasaron. Ella fue el día sábado a Carabineros con una cámara de televisión a hacer un show a Carabineros. Y hace 2 días atrás hizo lo mismo. Fue a hacer un show a Carabineros con una cámara y con un diario. Hola. Y luego fue a la famosa hostal también a montar otro espectáculo con una cámara detrás. ¿Pero tú crees Yo creo que eso también nos habla de una persona que sigue enferma.
Pero no son las cámaras las que la siguen, pues ella no busca las cámaras. No, eso estaba previamente planificado. Lo de las cámaras y que ella lo acepte y todo, y que ella haga esta especie de show, como tu nombre, es parte misma de la enfermedad. Ahora, lo que yo digo es que es verdad, las familias se cansan. Cuando tiene una persona, un familiar, un amigo que es adicto y que recae, no hay forma, la familia de verdad que se aburre. Pero es muy bueno que toquemos este tema para que digamos que esto es una enfermedad. Cuando yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene cáncer, que tiene VIH, yo no lo abandono. Esto es exactamente lo mismo. Aquí no se puede abandonar una persona que tiene adicción. Tu mamá va a ser tu mamá toda la vida. Lo que sí, yo doy el punto muy bueno que da Chiqui, que ellos yo creo que lo que hacen públicamente es pedir ayuda. Es decir, ¿sabes qué? Yo no me la pude con mi mamá. ¿Alguien me puede ayudar? Eso es lo que están diciendo sus hijos. ¿Pero su tú hija crees que es bueno exponerlo? Y Martín, voy al tiro contigo, Pía. Martín va a estar en primer plano mañana. Pero quizás es para poder amplificar todo esto. Quizás están pidiendo ayuda. De verdad que a lo mejor Martín, que tiene 30 años, no se la puede, no se la pudo. Él dice que 28 años de su vida ha tratado con esto. Por lo tanto, lo que él está diciendo, ¿saben qué? Lo hago público para que alguien me pueda ayudar. Y está fantástico, está bien. Porque obviamente es una enfermedad. O sea, de hecho, los dos hijos ahora, le dicen mamá, le dicen Pilar. Pero ¿de qué le sirve a la audiencia escuchar este tipo de noticias? Esa es mi pregunta, porque al final uno piensa de repente una mujer que lo está pasando mal, una familia que lo está pasando mal, y nosotros somos, recibimos esta información y hablamos de este tema, y es un tema que mientras se hable seriamente está bien, porque educa. Para eso sirve. Claro, pero en el fondo, ¿qué pasa cuando te mofáis de la Pilar Cox? Cuando en realidad empieza el sensacionalismo de hablar de que pobre mina, o tapa el gato. Las sanciones, claro. Claro, entonces en el fondo yo creo que todo esto tiene que tener un límite, porque o si no, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Yo creo que ellos son cuestionados. Yo creo que ellos, cuando aparece la noticia durante el fin de semana, lo primero, incluso que yo también pensé, dije, ¿y no tiene familia la Pilar? ¿Qué hace viviendo en un hostal? ¿No tenía 3 hijos? No tiene una pareja, no vivía con otras 2 personas, y el ejercicio periodístico es ir a buscar a esos hijos para saber qué pasa detrás de esta noticia. Y ahí es cuando nos enteramos de que los hijos, al parecer, tiraron la toalla, pero después de 28 años de esfuerzo de tratar de sacar hacerlo, a su mamá del hoyo en el que está. Ahora, es muy bueno que se hable, es muy bueno porque de alguna manera nos dice. Yo por lo menos lo que siempre como comunicado lo que quiero es que la drogadicción, el alcoholismo no sean temas tabú. Mientras sean temas tabú, obviamente no vamos a avanzar. Cuando podemos avanzar, cuando la gente reconozca, cuando no te dé vergüenza decir, ¿sabes qué? Mi hermano es adicto, mi hermano, mi papá es alcohólico. Si no te da vergüenza eso, no te da miedo, más personas lo van a poder lograr, más personas se van a poder rehabilitar. A mí me parece fantástico que Loon lleve como portada lo de Pilar, que se hable, que ¿te bueno parece bien? Sí, me parece bien, qué bueno que lo habló, que hable el hijo, qué bueno que se dé. Sí, a mí me parece delicado. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que podemos tocar el tema acá. Bueno, de hecho, lo estamos tocando, sin duda. Pero desde el interior de la intimidad de la familia, hacer público este abandono. Sí, a mí me da un poco de pudor. Pero no sé, ¿por qué ese pudor? ¿Por decir que mi mamá es alcohólica o por decir que mi mamá? Lo que yo quiero separar es que cuando uno dice alcoholismo es lo mismo que enfermedad. Sí, pero entonces, tú detrataste eso. Es que espera, que uno no le va a dar pudor, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mi papá tiene cáncer. Esto es exactamente igual. La adicción mata igual que el cáncer, mata igual que el VIH. ¿Por qué vamos a tener que hacer una diferencia con una cuestión social cuando hablamos que es una enfermedad? Si es que lo tratamos del punto que es una enfermedad, pero tú cuando estabas enfermo no hablabas y esas cosas. No, porque el tratamiento no me lo permitía. Es que eso te quería preguntar yo, porque además tú tienes un centro en donde se ha tratado mucha gente en relación a este tema. ¿Es sano para Pilar Cox estar sentada en un programa de farándula exponiendo esta situación? Pero va a ir, perdón, va a ir. O sea, por lo menos las grabaciones que yo te comenté en la comisaría y en el hostal fue con un programa de farándula que le iba siguiendo, obviamente dateado por ella. No sé si va a estar porque sentada, todavía no se trata. Pero grabó la nota. Hugo, ya es un antecedente. Todavía no se trata. Quizás cuando se trata, a lo mejor no va a ser sano. A lo mejor es una cuestión de pedir ayuda. Es un, ella se debería a lo mejor tratarse, es que ella reconoce y ella quiere. Ahora, claro, los hijos dicen que lo hemos intentado todo. Ambulatorio, interno, forzado, no forzado. Hay que seguir intentando. Te quería preguntar precisamente eso. ¿Es uno el que tiene que tener, yo, adicta, por ejemplo, en el caso de Pilar, es uno el que tiene que tener la voluntad? Absolutamente. ¿Hasta cuándo? ¿O hay un momento en que hay que obligarlos? Hasta cuando ella, no, bueno, hay también una internación forzada, pero en el caso de Pilar, que su edad, su historia de vida y todo, ella tiene que querer. Pero ojo, esto siempre
hay una nota que te llama la atención y te dice, ¿sabes qué? Ya toqué fondo, ahora sí me quiero hacer el tratamiento de verdad. Puede ser que Pilar, con esto duro que le dijo su hijo, incluso él lo puede hacer para que ella reaccione y para que ella pueda decir, pucha, estoy perdiendo a mi hijo, estoy perdiendo a mi familia, realmente me tengo que tratar. Entonces, obviamente puede ser un llamado alerta. O sea, eso es lo que pienso yo, que en el fondo... Ellos ya no saben qué más hacer, porque uno no se puede cansar de llorar a su mamá, si eso es innegable. Pero claramente, cuando uno empieza a tratar de ocultarlo, decir, no, esto tenemos que hablarlo como familia, y se empieza a hacer tabú, encuentro que de alguna manera esto va a ayudar quizás, no sé si tanto a esta familia, pero sí a otra familia, sin duda. O sea, se abre el tema. Hay un montón de historias que yo he reporteado, que no las puedo contar por la reserva que me pidió puntualmente uno de los hijos, que de verdad que son terribles de lo que ellos han sido víctimas de Pilar Cox. Mm. Ellos entienden que son víctimas de una persona enferma, pero terribles, situaciones de verdad terribles, que yo no sé cómo ellos aguantaron durante tanto tiempo tratando de seguir ayudando a su mamá, de internarla incluso contra su voluntad, y que lo llevaron hoy día a pedir ayuda, yo creo que de forma pública. Y además, eso es lo que están haciendo. ¿Cómo deben cargar la culpa también? Porque la culpa también de decir, ya, ¿sabes qué, mamá? Ya estoy chato, no quiero más, no quiero saber de ti, porque ya hemos hecho todo. Igual tiene que haber una culpa interna de parte de ellos si es que no es... Si ahora, es que ojo, aquí estamos en un punto bien importante, porque si Pilar desarrolla toda esta enfermedad, por lo que le dice a Katy en el programa, le dice, yo sentí abandono de mi mamá, y ahora está recibiendo lo mismo, el abandono de sus hijos. Claro, o sea, ahí es donde hay que tratar algo que pero viene eso es un proceso fuerte. Es un proceso muy profundo, mi querido Daniel, y que uno tiene que llegar a la raíz, pero eso es súper personal y muy íntimo. Yo le tengo un cariño enorme a la Pilar, la conozco, yo también. De verdad, y deseo que salga adelante sí o sí. Ahora, hay otra persona que es Cañulef. Andrés Cañulef, que estuvo en Mentiras Verdaderas. Así es, en la red. Muy incómodo se vio a Eduardo Fuentes entrevistándolo por una condición que se mostró ahí. Yo desconozco los detalles porque no vi el programa, porque tenemos el... Una conducta errática. Claro. Sí. Había una conducta errática, exactamente. ¿Tú podrías hacer una descripción de lo que ahí pasó? Sí, a ver, la verdad es que tuvo un comportamiento que a todos nos llamó mucho la atención. Estaba como sobreexcitado, si lo podríamos decir de esa manera, eufórico. Sus gestos, balbuceaba. Su cara, sus expresiones, contexto, la intensidad. Pongamos en contexto, porque él sale de televisión con una depresión declarada y a voluntad de mutuo propio, ¿no? Sí. Y todos sabemos que está deprimido, como él lo ha hecho públicamente. Igual, nosotros el jueves pasado fue al matinal y... Igual, él, yo creo que fuera de cámara también estaba muy... Eufórico. Pero también había una cosa que a mí me pareció, después de ver la entrevista que hicieron en matinal, que él dice que ya está superando esto, pero parece que es evidente que todavía está luchando con esa enfermedad. Nos contó que se había tratado con Cambó. Cambó, que es como un veneno que se pone de un sapo. O sea, está con cosas... Sí, eso es lo que es el cambó. Sí. Un veneno de sapo. Como un hoyito en la piel. Medicina alternativa. Pero por eso digo, está buscando medicina alternativa, otro tipo de medicina. Él intentó primero con la medicina tradicional. Claro. Y él dice, nos dijo en el matinal, de que eso le hizo peor. Que estuvo postrado prácticamente en la cama producto de los medicamentos que los psiquiatras le estaban entregando. ¿Pero qué le pasa? A ver, Andrés Cañulef ha vivido una serie de situaciones, yo te diría que desde diciembre del año pasado a la fecha, que lo llevaron a esta depresión. Para mí, y esta es mi opinión, la más grave de todas tiene que ver con su separación amorosa. Él dejó todo, con esto quiero decir su departamento, se proyectó a futuro con Sebastián, que era su expareja, se fue a vivir con él, esta relación se terminó, y entiendo que no de la mejor manera, en febrero recién pasado, lo que se mezcló con su trabajo en el Festival de Viña, que tampoco lo pudo hacer bien. Pero Hugo, siempre está como conflictuado Cañulef, siempre yo que no lo conozco, pero lo veo afuera a través de la pantalla, digamos, siempre como que tiene conflictos cuando salen los canales, después esto de la relación amorosa, después como que me da la impresión que su vida es un poco conflictuada o de víctima. Asumir la homosexualidad para él tampoco, en público me refiero, en televisión, tampoco fue algo fácil. ¿Y hace mal la tele?
hace mal. Que además fue forzada esa salida. Hace mal la tele, la cosa pública, el ego. Obviamente que te potencia. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes una depresión, la televisión obviamente te lo potencia. Obviamente, porque uno tiene que vivir un personaje, quizás hay días que no quiere ser el personaje que está haciendo, no sé, el caso de Andrés. Pero yo creo que acá él también está pidiendo ayuda, fíjate. Yo creo que acá hay una depresión, pero hay algo más. Pero la gente pedía, perdona, ese día que lo sacaran del aire. Sí, porque cuando yo lo vi en Mentiras Verdaderas, yo también lo noté, como dice la chica, muy, muy eufórico, muy prendido, de alguna manera. Yo creo que esto va más allá de una depresión. Yo creo que lo de Andrés, me atrevo a decir que como él fue valiente para reconocer algunas cosas en pantalla, sobre todo su homosexualidad, yo creo que también debería ser valiente para reconocer otras. Realmente uno reconociendo algún tipo de conducta, de actitudes, puede salir adelante. Yo creo Hablábamos de las adicciones, hablamos ahora de la depresión. La depresión es una enfermedad que es un flagelo en nuestro país. De verdad hay una alta tasa de gente que se deprime en Chile y que es una enfermedad. Pero como que la gente le hace un poco el quite, ¿no? Es como, no quiero contar que estoy deprimido o que estoy triste porque uno tiene que estar como arriba de la pelota permanentemente. Si nadie dice que va al psicólogo ni al psiquiatra ni nada. Pero él lo contó y no tuvo problema en contarlo. ¿Pero él qué tipo de depresión tiene? ¿Y no será simplemente que como no tenía esta depresión declarada y que recién ahora está diagnosticada, haya estado solo mal medicado nomás? El día de Mentiras Verdaderas. Claro, que recién empezó con su tratamiento y quizás está mal. Esto es de ajuste, primero te dan un poquito, después te restan otro poquito hasta encontrar el equilibrio. Sí, pero si a ti te medican, tiene que ser un psiquiatra. Sí, pero psiquiatra también. No, y si lo mezclas con alcohol, está triste. Lo que me impresionó es que contaba él, que efectivamente él, por lo menos él no percibía que fuese una persona depresiva, sino que fue de un día para otro que no pudo levantarse de su cama. Y eso es algo que yo lo he escuchado ya este año varias veces de distintas personas. Y eso igual me llama la atención, que es algo que tampoco se habla. Que en el fondo uno puede pasar que uno tenga una buena vida y de repente por nada se te gatilla esta depresión y empieza a funcionar todo el sistema, como también que tiene que ver con un poco tabú, qué pasó, qué te dice. Y falta que en el fondo también nosotros podamos revisarnos y que sea más normal, efectivamente, que si me pasó algo pueda ir al psiquiatra o pueda ir al psicólogo, pero evidente que algo no está pasando, que tenemos que esperar que nos bote la cama para no poder pararnos. Las consultas con 60 lucas, o sea, imposible que la gente vaya. Salud mental en nuestro país es carísima. Imposible que la gente vaya al doctor a ver la depresión, que necesitáis un tratamiento por lo menos 2 meses y las consultas son 60 lucas. No, además, mira, muy cara la salud mental en nuestro país y además la gente no lo quiere reconocer. Yo no sé por qué la gente no reconoce que va a una terapia, que va al psicólogo, que va al psiquiatra. ¿Por qué? Pero no es el caso de Cañulef. Pero fíjate, el caso de Cañulef, fíjate que empezó a crecer su carrera de manera maravillosa. Su carrera es muy buena, es muy exitosa. Sí. Y yo creo que escondió todo tras el trabajo. Él no se hizo cariño a él. No hizo terapia antes. Y de algún modo reventó esto. Bueno, él dice que no se haya dejado ser feliz. Yo me quedo con mi impresión que Andrés lo que está viviendo es más que una depresión. Yo como lo vi en Mentiras Verdaderas, no lo quiero decir al aire, pero yo creo que es más que una depresión. Yo creo que él tiene que tener la valentía para poder ayudarse. A mí me dio susto el Andrés que yo vi en Mentiras Verdaderas. Yo Andrés lo conozco hace muchos años, ustedes saben que yo trabajé en el Bienvenidos con él. Es muy distinto el Andrés que yo conocí en el matinal al que vi en Mentiras Verdaderas, incluso el que vimos en el matinal. Sí. En el matinal a mí me daba la impresión de que era un Andrés que estaba muy feliz, quizás extremadamente feliz, de volver a la televisión, que es su gran pasión. Eso es lo que yo noté en el matinal en el Muy Buenos Días. Pero en el Mentiras Verdaderas yo no sé si tiene que ver con que quizás un programa de noche, no tengo idea si le dan alcohol o no le dan alcohol. Yo creo que es eso. Se empastilló y tomó alcohol y quedó hecho papa. ¿Te dan ganas, Daniel, de llamarlo, de acogerlo? Sí, la verdad que con Andrés no me atreví. En el caso de la Pilar sí le mandé un mensaje. A la Pilar Cox yo le mandé un WhatsApp, me conseguí su número con una expareja que ella tenía, que es amigo mío, Ronald. Sí le mandé un mensaje. Siempre yo estoy, cuando salen este tipo de casos, más o menos detrás. Con Andrés no, fíjate. No sé por qué. Y no hemos visto un par de veces en el canal, en televisión. No, me encantaría conversar con él. Y tal vez sería la oportunidad también. Sí, tomar un café, me encantaría. ¿Pero tú crees que puede tener alguna adicción? No digo eso. Yo creo que su depresión va por... yo creo que es más allá de una depresión, que tenga la valentía de poder... de tener la humildad de poder
chequear más cosas. Sí, que no se exponga a la tele. Si cuando uno no está bien, no, no, no hay que exponerse. Tiene que trabajar. Al tema, a veces uno al no tema se da público. No, exactamente. A veces uno se da cuenta y necesita que alguien le diga, ¿sabes qué? Por eso sí. El ego te puede boicotear. Por eso yo preguntaba lo de la televisión. Pero que tiene que ver con el ego, tiene que ver con el entorno. Bueno, la familia de Andrés es de regiones, de fuera. Entonces él tampoco tiene a su familia, que quizás puede ser el grupo que te pueda decir, hey, no estáis preparados, aguántate un poco. Él sí, tiene pero, que seguir trabajando. Pero la, televisión ojo, pero la televisión es un trabajo que potencia el ego. O sí. sea, la gente que trabaja en televisión tiene una personalidad como de ego, es un poco así. Quizás mucha gente... cuando te tiran para afuera, sí. o sea, o tenés realmente los pies bien en la tierra o te puede ir una depresión y a la cresta. Ojo, ¿sí? no es el caso de Andrés, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de adicciones o salud mental, uno no se atreve mucho a contar todo por el miedo a perder las pegas. Por ejemplo, a lo mejor el caso de Andrés puede ser miedo a que no lo llamen de un programa, de un canal. En la empresa claro, privada sí, nadie quiere tratarse, nadie quiere decir que tiene licencia por psiquiatría, por sí. ir al psicólogo, claro, porque tienen miedo a perder las pegas y eso es lo que tenemos que sacar. A mí lo que me parece valioso de todo lo que aparece, que finalmente son temas que no se han hablado en Chile hace mucho tiempo. El tema del abuso también. Hay una denuncia también contra el Temucano, quiero pasar a eso, súper fuerte, de violación, de abuso, sí. muy concreta. Y bueno, Tonka Tomisic reaccionó porque sí. hubo una comparación de la mujer del Temucano que lo estaba defendiendo con Paribet, con su marido. Sí, lo que pasa es y, que... Y eso fue en vivo y en directo. En vivo y en directo, porque en el fondo lo que ocurrió, para que la gente lo entienda, si es que no lo vio en su minuto, es que estaban en un contacto con la señora del Temucano, a quien lo han sindicado en algunos medios de comunicación como el líder prácticamente de una secta. ¿Ya? Un líder espiritual, llamado el gran maestro. El gurú. Que en una claro. estructura piramidal, que obligaba al parecer a cierto aspirante en un rito a tener relaciones sexuales con él. Siete puntualmente. Siete veces. Siete veces, incluso amenazándolas con cuchillo a aquellas que se negaban a la iniciación. Eso es parte de lo que se ha descrito en las denuncias que han aparecido en los medios de comunicación. ¿Pero solamente una denuncia de una persona o hay sí, más? Sí, pero entiendo que se han ido sumando con el paso sí. de los días. ¿Qué es lo que pasa con el tema del abuso? Sí. Cuando uno empieza a denunciar... Sí. Ahora, puntualmente cuando eso no es malo. Se tocó el tema en el Bienvenido de que él era el líder de una secta y que seguía a otro líder espiritual que no sé dónde estará, la señora de Tito comparó un poco a lo que se ha acusado a Paribet en algunos programas, especialmente mofándose de él, de que también es un líder espiritual para algunas personas. Y que es seguidor de ocho, pero exactamente. Eso no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Y ahí es cuando salta Tonka y dice, a ver, no vengas a comparar, porque me parece maligno, esa fue la palabra que ocupó Tonka, a comparar a Tito con mi pareja porque no tiene nada que ver. Y ella sin cambiar el punto. ¿Pero fue una sobrereacción? Yo creo que no. Yo también estoy con Tonka porque... ¿Y que ya hasta cuándo? Yo encuentro que ya no hemos reído demasiado de Paribet. Entonces, como que hablamos del que es flojo. Pero sigue siendo chistoso. Es nuestro material, sí, es nuestro material de que uno puede recurrir fácilmente. Ahora sí es líder espiritual y todo. Y creo que Tonka está hasta aquí. Yo también creo, Porque molesta a tu marido. Yo creo que Maya lo que Tonka quiere dejar obviamente claro es porque acá hay una acusación bien claro. terrible, grave, dura. Tremenda, dura. Sí. Y obviamente ya al involucrar el nombre de su marido, que es Paribet, obviamente lo pueden involucrar con lo mismo. Claro. No va por el lado ni de lo esotérico, ni que nos hemos burlado de Paribet. No, deja la cosa clara que obviamente son dos situaciones distintas. Mira, tenemos una cuña también de Luz. Luz, ¿cuál es el apellido? Luz. Rivera. Luz Rivera. Rivera, que es la señora del Temucano y es lo que vamos a hablar porque se refiere precisamente a este impas con Tonka Tomisic. Vamos a ver. Un encuentro con Tonka Tomisic. ¿Le sorprendió la reacción que tuvo ella al momento de conversar con usted y usted plantearle sacarle el nombre de su marido en vivo? No, eso fue un error mío, un error, una falla de información. Yo pensaba, porque yo admiro mucho a su esposo, sé poco de él, poco se sabe de él, pero yo soy una admiradora de él, ves que he visto las imágenes con ella, ellos son un matrimonio muy lindo, es que ella es muy linda, y son un matrimonio muy lindo. Entonces me equivoqué, yo no debía haber partido con algo que no conocía. Sé que él es muy espiritual, entonces yo pensé que a lo mejor también él estaba, todos los que estamos en estos caminos espirituales, como que somos todos hijos del mismo árbol, las ramas del mismo árbol, ¿te fijas? Y me equivoqué y no dudo ni un segundo en ofrecerle mil disculpas
Nuevamente, señora Tonka, yo lamento profundamente haberla molestado. No fue nunca mi intención, jamás. Ella actuó como tenía que actuar. Actuó en forma visceral porque entendió mal lo que yo quería decir. ¿Sí? Ahí lo que hubo, yo creo que fue un desencuentro de ideas. Yo iba con una intención y ella entendió otra. Ya, mire, bueno, le pide disculpas a la Tonka, como muy consciente de que a lo mejor ahí se pudieron hacer una asociación errática. Pero yo pienso lo mismo que la Chiqui, que en el fondo la Tonka está hasta acá. Sí, ya está chata de que hablen de Paribet, ya está chata de que digan que flojo, que entonces ahora cualquier cosa salta. Pero más tiene razón. Sí, más allá de la Tonka, también yo me quiero quedar con el tema de las denuncias de abuso que hemos sido testigos durante todo este tiempo y que a mí me parece súper positivo. Porque acá se desacredita una vez más a la víctima. ¿Cuántas veces hemos asistido a eso? Porque la acusación es muy grave. Es el primer impulso, pareciera. Sin duda, porque tú no quieres creer que la persona que ha sido tu pareja toda tu vida haya cometido delitos de esa magnitud. Pero eso te demuestra la personalidad machista que tienen muchas mujeres en esta sociedad. Si hay muchas mujeres que no se atreven a decir, oye, yo fui abusada por esto por miedo a la condena social, por miedo a que digan, oye, no, esta está inventando esto, esta quiere esto, esto. Y al final eso es una conducta machista que tiene la sociedad. Yo me acuerdo del caso Villegas también. Pero que aparecieron las hijas también. Y el caso de Nicolás López también. En el caso cuando, ¿no? Sí, pues, cuando es una persona pública, conocida, reconocida, la sociedad tampoco, como que la primera impresión es no querer creer. Y obviamente no creerle mucho a la víctima. Como que uno, como es más familiar el personaje público, ha estado en todas las casas, en todas las radios, en todos lados. Entonces ahí es como que la gente se empieza a convencer y a creerle a la víctima. Pero qué bueno que ya que eso está cambiando, porque ahora es feo. Es súper feo cuando alguien, por ejemplo, cuando se descubre un abuso y alguien cuestiona eso, inmediatamente condenado. Sí. Espérate, en el fondo, porque una víctima va a mentir. Creo que eso está cambiando radicalmente. Está validando a la víctima. Sí, absolutamente. Ahora, claro, lo que pasa es que también hay un hilo que hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasa si alguien realmente inventa un cuento mío? O sea, si un hombre dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una empresa, tú eres el dueño o el gerente o qué sé yo, y de repente alguien te quiere acusar de que tú lo usaste o la usaste? Claro, ¿dónde está el límite? Yo creo que por eso que hay gente que como que tiende a... Yo creo que, perdón, sí, una reflexión que tal vez mucha gente tiene y me parece un poquito facilista porque... Es muy difícil que alguien, o sea, puede ser, sin duda, que alguien pudiera inventar. La excepción que confirma la regla. Pero muy, muy, muy escaso el yo también creo. El recurso. Pero yo creo que hay gente que puede creer eso, que hay muchas mujeres que por rating o por ganas de figurar hacen un... Tenemos que hacer la pega. Yo creo que no hacemos la pega. Yo creo que la prensa o el espectáculo, la televisión o quien sea, los medios de comunicación en general, nos quedamos en el titular. Uno no se dedica al mismo minutaje, páginas, letras, lo que sea, como para realmente seguir cada caso. Nicolás López, ok, Nicolás López está en investigación y todo, en proceso, pero a mí me gustaría que semanalmente supiéramos cómo va el proceso, qué es lo que pasa. Entonces nos quedamos de repente con el resultado o con el proceso muy chico con lo que fue el titular. Entonces, para justicia, victimario y víctima, o la víctima básicamente, uno tiene que seguir cada caso. Claro, esos son de los pocos casos que conocemos, porque yo creo que somos buenos los chilenos para pensar así, porque lo mismo pasaba con el aborto, si es que una mujer miente porque se la violan, pero es que siempre va a ser una excepción que no tiene que ver con la regla general. Un porcentaje marginal. Absolutamente. Oye, Chiqui, pasando, tú eres amiga de Pedro Ruminot, sí, ¿no es cierto? Sí, bien amiga. ¿Qué fue lo que pasó con él con una... O sea, él publicó en su campaña Instagram... Campaña publicitaria. Y publicó en su Instagram que lo habían llamado para una campaña publicitaria y él estaba feliz porque iba a ser rostro de una campaña de ropa. ¿Ya? Y él se sorprendió y pues él mismo cuenta en su en la descripción, dice, ¿por qué? Y dije, yo me sorprendí porque me estaban llamando a mí. Y cuando llegó a... Efectivamente, él estaba de vacaciones, entonces por eso no había leído el guión ni nada. Entonces llega de vacaciones y va a hacer este comercial, porque su manager le dijo, está todo listo, vamos, hay que firmarlo ese día. Llega ya, hace la prueba de story y todo, y se da cuenta que había otra persona, ¿ya? Que una persona rubia, la describe como una persona rubia, y que ni siquiera con el guión, sino que él escucha de qué se trata y empiezan a reírse de él, como que en el fondo, si él se ponía la ropa de esa marca, iba a dejar de ser moreno, feo, todos los términos peyorativos. En torno a eso, y él encontró que era una falta de respeto y que no quería aportar a eso, y dijo que se iba, y dijo, puso así textualmente tu plata en el orto, porque dijo que era una campaña millonaria. Pero espérate, hablando en serio,
¿qué empresa no puede si lo ser tan, en serio? ¿Qué empresa puede ser tan desquiciada de en estos tiempos sí. hacer una cosa así? Yo te aseguro que es de verdad. Eso que yo lo relató, yo soy ingenio, va a ser comercial. A mí me parece muy. A mí, perdón acá, quizás voy a ser abogado del diablo y me hago cargo. No, sí, todo esto me parece muy sospechoso. ¿Por qué, Hugo Valencia? A ver. Primero, porque tú tienes los ojos verdes y Pedro tiene los ojos café, ¿verdad? Yo sé. Mira, Helmut es amigo. Helmut es amigo de Rubino. Pero no, primero, no tan amigo. Porque después del. Porque después de todo el discurso que él escribe y que me parece válido en su red social, ¿por qué no menciona la marca? Lo mismo que hace. ¿Ya? Yo. Primer punto. Sí. Porque se puede meter un pete. Por eso dice que hace más publicidad. Pero espérate. No. ¿Por qué no dice la marca? No, porque es raro está dejando eso. como el mono la marca, ¿cómo dice? ¿Por qué no la dice? Bueno, la marca lo está dejando como mono él. Segundo punto. No hay publicidad mala. El comercial en sí, como dice la Pía, me parece una soberana estupidez. Nunca debería haber sido. En eso estamos de acuerdo y estoy de acuerdo contigo, Pedro. Pero Pedro es un profesional de las comunicaciones hace un montón de años. Ajá. ¿Cómo no va a leer el guión? ¿Cómo va a llegar a maquillarse? Oh. ¿A vestirse? ¿A prepararse? ¿A hacer todo eso sin saber qué vaya a grabar? ¿Qué pasa si le hubiesen dicho, ¿sabéis que la grabación es en pelota? Claro, ¡ay, que a mí nadie me dijo! Pero eso me parece una falta de profesionalismo de su parte. Porque si él hubiese leído el guión, se hubiese dado cuenta y no, si no está de acuerdo, no lo hace. Si yo te ofrezco a ti que el día de mañana hacer un comercial con las pechugas al aire, tú no aceptas. No tengo pechugas. Y llamaré a otra. Y si no, y no me acepta la otra. No, porque lo entonces que yo, me parece muy raro. Lo que yo entiendo es que se juntaron dos cosas. Una, que estaba de vacaciones con su familia y que de verdad estaba desconectado de la pega. Y segundo, que le habían contado someramente de qué se trataba este comercial. ¿Y le mintieron, dices tú? No, pero siempre le contaron un par de cosas. Siempre revisa, a lo mejor revisó el libreto. El manager a lo mejor le dijo, no, está bien, tienes que llegar solo. Pero entonces la culpa es del manager o de la empresa. No se puede ser, pero yo te porque la empresa le propuso. Le propuso un que quiere ir a otra cosa. A mí me parece raro que una multitienda se preste para estas cuestiones. Sí, a mí también, pero yo quiero llegar a una reflexión que hace Pedro después en su Instagram, en su historia. Porque la gente le empezó a preguntar y él como que se sinceró con la gente porque la gente le cobraba y le decía, ¿por qué si tú mismo, cuando fuiste a Viña, hiciste ese chiste otro punto de negro, de no sé qué, te casaste con una rubia, negro, no sé qué? Y no él dijo, ¿por qué no tengo la oportunidad de cambiar? Pero y él lo dijo textual en sus redes sociales, voy a repetir su frase textual. Dice, si yo... lo dijo en como si yo hubiese sido un saco de hueá, no quiero seguir siéndolo toda la vida, tengo la oportunidad de cambiar también. Y es distinto cuando un negro se ríe de los negros, cuando una mujer se ríe de las mujeres, es distinto. Es distinto que lo haga otra persona. Pero a lo mejor no sabemos porque de repente estas cosas han pasado, que a lo mejor es parte de la campaña todo este escándalo. En fin, o si no, es un Francisco Esteves también. En fin, te llamo a hablar de eso. No, yo creo que tiene que ver con las convicciones de él y con las causas que él tiene. No, porque justo lanzó ahora un nuevo show. Ay, Hugo, por favor. Justo lanzó un nuevo show. Qué mal pensado. Claro, qué raro. Un momento. Helmut tiene algo que decir. ¿Ah, sí? Es muy amigo. De verdad, chico. Es muy amigo de... A ver, Helmut. De él, sí. No, nada. Que... No, está bien. Lo apoyo a Pedro. Se meó. No, es que no sabía que tenía pero que ¿pero tú no crees que fue le faltó profesionalismo de haberse leído el guión, de saber a lo que ibas a un lugar? Pero ¿cómo pasa? No vas a saber? ¿Tú sabías lo que íbamos a ver? ¿Tú te leíste el guión del programa hoy día? Por supuesto que sí. Ah, ya. Hacemos reuniones de pauta siempre antes de venir para acá. Mira, lo que pasa es que Hugo está absolutamente envidioso porque no lo han llamado ni va a hacer una campaña de virutilla siquiera. ¡No! Que eran todos llenos de marcas. Y tú, Hugo, ni una. Es un, Hugo un desastre, no lo han por llamado. Favor. Mira, con cuero llaman para acá. En ninguna parte más. Oye, bien orgulloso de que me llamen todas las semanas para estar acá. Pero por supuesto. Oye, vamos a ir con las papitas con huevo. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Papitas con huevo! ¡No, no, cortina, dale una! ¡Vamos! ¿La sin presento? Cortina, dale. Sin cortina. Bueno, lo primero lo que ocurrió. Oye, me cortaron la cortina, yo estaba tan feliz con la cortina. Es que nos cambiamos. Hemos tenido problemita. Transparental. Se cayó la cortina. No, es que ya no tenemos camión. Ya. Ahora okay, tenemos casa nueva. La primera, lo que ocurrió el día lunes acá en Rojo, Carola Soros, Jimena Pérez, María Jimena Pereira. Se reconcilian, hacen este musical maravilloso. Esto lo habían hecho hace cuánto, 12, 14 años atrás. Lo repiten, se dan un abrazo, don Francisco, que justo estaba promocionando la Teletón, hace que se reencuentren. Ahí tenemos algunas imágenes, mi querida Katy. Y obviamente pasan estas cosas. La primera papita ocurría el día lunes acá en TV. Cualquier onda entre ellas. Igual no se pescaban tanto. Pero buena, está buena. Está buena esta dupla. ¿Se pescaban o no se pescaban? Era como Boyd con Maldonado. Yo encuentro que no se pescaban nada. Si no es porque don Francisco prácticamente la obliga a abrazarse, este parcito en
siquiera se hace milagro. El final fue así, dame la mano. Ojo. Así. Oh, y como sin abrazo, sin nada, pero Francisca la obliga como a reconciliarse, a abrazarse. Pero si nunca se pescaron. Ojo, el abrazo. Ojo, tenemos algunas impresiones de ella, tenemos impresiones de ella, pero más adelante. Pero eso está medio frío, ¿no? Súper frío. Yo lo encuentro súper frío, pero no quiero dejar pasar algo que acaba de ocurrir en este estudio. Porque la única persona que ha estado con ella durante mucho tiempo es la Pía. Y la Pía acaba de decir... Es que nunca se pescaron mucho. ¿En serio? No, porque sí, había una rivalidad entre ellas, obviamente, porque eran dos potentes cantantes donde estaban ahí... Es competencia, obviamente. Competencia, obviamente, es un programa que hay un tema. Oye, y de personalidad es fuerte, las dos son adorables. Pero después ellas forjaron una amistad. ¿Por qué se enojan, Hugo? ¿Por qué se enojan? Mazo Cagüina. No, pues ellas se enojan porque la María Jimena tuvo una pareja que también se hizo amiga de la Carola Soto. Pero sucede que María Jimena terminó... terminó esa relación, comenzó una nueva relación con la que hoy día su señora. La Carola siguió siendo amiga de la ex. ¿Ya? Y la Carola, al parecer, un día estaban pelando con esta ex, pelando el la Facebook, María... El Facebook, el Facebook. Pelando la nueva pareja de la Jime. Y la Jime la defendió. Y la Jime cachó el mensaje, le sapió el Facebook y ahí... Por eso, eso le pasa una amiga de verdad. No conoce el vaciar chat. Ahí tiene que apretar más. Sí, después de una pela, yo le mando un chat, yo le mando un WhatsApp a mamá y le pongo vaciar chat, vaciar chat, vaciar chat. No, porque no el otro día estaba pelando a la Katy, que se subiera. No, vaciar chat, vaciar chat. ¿Por qué? Oye, mira la papelera. ¿Hay declaraciones o no? Sí. ¿Hay declaraciones? De la Jimena. Acá se de la María Jimena. Clarito. Sí, mira. ¿Cómo te sentiste al cantar nuevamente con Carola Soto? Creo que fue un lindo espectáculo. Bueno, nosotras nos conocemos de memoria en cuanto a las voces porque hemos trabajado juntas muchísimos años. Así que creo que fue un lindo momento. Bonito, salió muy bello el musical. No había tenido oportunidad de verlo. Luego en casa ya lo pude ver y lo disfruté. Así que ojalá que la gente en sus casas hayan disfrutado el show. ¿Te sorprendiste cuando te comunican que vas a volver a cantar con ella luego de tantos años que no lo hacían? No, porque acá estamos en un programa donde es un programa de talentos, donde hay espectáculos, tanto de danza como de canto, y obviamente que se pueden dar este tipo de ocasiones, así como me tocó cantar con Caro, seguramente luego me va a tocar cantar con Leandro, o quizás con alguno de mis expupilos. Uno nunca sabe, ojalá que siempre nos den esta oportunidad de poder hacer musicales, que es lo que nosotros disfrutamos. ¿Existe algún tipo de reconciliación entre las dos? ¿Algunos problemitas que hayan tenido? No, yo creo que... Aparte, no sé si tomarlo así. Creo que quizás eso nos dio la posibilidad de conversar y poder decirnos sola de última al cruzando por los pasillos. Así que todo bien. Creo que siempre es bueno dar un paso adelante, poder trabajar cómoda las dos y poder disfrutar este programa que nos está dando la oportunidad de hacer algo tan maravilloso como es con la música, que es nuestra pasión. Mira, ahí está la María Jimena. Me gusta la María Jimena porque es frontal, es directa. Pero un hielo, es una iceberg. O sea, ella en ningún momento dijo que sí, estamos de íntimas con la Carola. Es más nunca bien fría. Nunca habló. Ella habla de la situación de cantar juntos. María Iceberg Pereira le pondría. No, pero ¿por qué? María, ¿por qué no seas mala? Es fría como un demonio. Pero ¿qué? A ver, ¿qué quieres que haga si la Carola le estuvo pelando a su señora? O sea, si... ¡Úsale estómago, no le das, niño! No seas rencoroso. Si a mí me pelan a mi pareja, yo también reaccionaría de la misma manera. Entonces yo a la Jime la entiendo. Yo aunque igual a la Carola también la entiendo. Pero a la Jime también la entiendo. Pero, okay. Pero entiendo más a la Carola. Muy profesional, o sea, esto de haber sido más bien obligado, creo yo. Sí, absolutamente. Sí, obligado. Es un musical obligado. ¿Con quién quieren cantar? Yo creo que no. Creo que hay con la Carola. No. Bueno, finalmente están las dos en el programa y había que hacerlo sí o sí. Pero es mala para disimular. Porque a mí, alguien, por ejemplo, me dice, ¿cómo te cae Hugo? Yo diría, uy, súper bien, súper bien. Pero no haría tan evidente que me cae tan mal. Obvio. Aprender a disimular. Mira, Carola Soto también habló. Oye, acabo un análisis de lo que dijo. Ojo, es distinto acá. Es distinto. ¿Cómo te sentiste al cantar nuevamente junto a María Jimena Pereira? Bien, súper bien. Fue súper lindo. Al principio fue un poco incómodo porque no nos hablábamos hace un rato. Entonces fue como difícil, pero fue lindo porque la cosa fluyó naturalmente. Fue todo espontáneo. O sea, los ensayos, no fue nada como obligado, ¿cachai? No, nadie nos obligó a hacer nada. Nosotras quisimos estar ahí, reencontrarnos después de 12 años. Fue bonito, fue especial. Tuvo ribetes bien especiales. Como reencontrarnos con la música, como que la música nos volvió a juntar de nuevo. Yo creo que eso es lo más rescatable. El abrazo no estaba en nuestros planes.
¿cachai? Porque estábamos, nosotros queríamos sentarnos a tomar un café, teníamos pensado cómo hablar del todo el tema y después a lo mejor cantar o después hacer todo lo que pasó, ¿cachai? ¿Puede existir una reconciliación con esta interpretación? O sea, yo creo que la música viene a sellar eso, como que vamos camino a, hemos hablado, nos sentamos a tomar un café, entonces yo creo que la música logró algo súper bonito. Y eso es lo importante, lo que pasó antes ya pasó, ya sé que hablamos y todo, así que nada, puras cosas bonitas. Mira, la Carola tiene una personalidad más naif, es como más tranquila, en cambio la Jimena es mucho más frontal, drástica, frontal. Entonces yo creo que efectivamente estas dos personalidades son un muy buen dueto televisivamente, hablando, cantando. No, pero en la realidad es que la Jime habla desde la cabeza. Y la Carola habla desde el corazón. ¡Ay, porque el psicoanalista! ¡El Sigmund Freud! ¡Hubo Neruda! ¡No, Sigmund Freud! Oye, ¿ustedes creen que Fred Redondo no va a estar en este programa? No, porque no se le entiende ¿Cuántos nada. ¿Cuántos minutos tiene? ¿Cuántos minutos tiene? ¿Ah? ¿Cuántos minutos tiene? Fred Redondo va a tener 20 segundos. ¡Ay, pero cómo! ¡20 segundos! La semana pasada tenía 40. No, pero él es... Yo le daría 5 segundos. Pero ha ido bajando de a poco. Ya va a llegar a 5 segundos. Sí. Y él es capaz de decirlo todo en 5 segundos, 1 segundo, 20 segundos, lo que sea. Tenemos que ir a una pausa. Fred, ten fe, amigo mío. Ten fe. Vámonos a la pausa y volvemos acá. No culpes a la noche. No sé qué está pasando, que todo está Volviste, alcanzaste a entrar. Seguimos haciendo la culpa de la noche, mi querido Helmut. Usted tiene una sorpresa para nuestros panelistas. Así es, porque como esta semana se vio el Puberty Challenge, muchos famosos subieron fotos de cuando ellos eran jóvenes, cuando eran guaguitas. Entonces vamos a hacer un juego. Vamos a mostrarle fotos de famosos cuando son pubers. Y ustedes tendrán que adivinar quién es. ¿La foto del pubi? ¡No! ¡No, del puber! ¡Ay, qué bonita! ¡Ah, chiqui! ¿No has cambiado nada? Vamos con el primero. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Dale! ¡Dale! Mira, vamos a partir con la primera foto de este famoso... Vamos a partir facilito, ¿ya? Ya. A ver, muéstrenlo ahí. Ahí está. No se le alcanza a ver el hoyo porque lo tiene tapado con el micrófono. ¡Lucho Jara! ¡Correcto! ¡Bien! Yeah. ¡Era fácil! ¡Esta era fácil! ¡Oye, esa nariz! ¡Esta era fácil! ¡Esta era fácil! Sí, más fácil. Esta... ¿Sí? Ya, sí. Vamos con el número 2. Aquí, mira, aquí sale guaguito. O sea, sale niño, digamos. ¿Quién es? ¡Ay, ya sé! Mira, Michael Roldán. ¡No! ¡Oye, desubicado! ¡Hugo Valencia! ¡Hugo Valencia! No. Sí, me refiero a que salía guagua. ¿Pero qué pasó? ¡Oye, espérate, para! ¿Pero qué pasó? Era tan bonito cuando chico. ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Oye! Le pasó ahora también súper bonito. Mira, ¿le gusta mi nariz nueva? Me hice la nariz nueva. ¿Con el doctor Terré? Sí, con el doctor Terré. Ay, vamos con la siguiente, mira. Yo también he adelgazado con el doctor Terré. Ya, no. Acá tenemos la siguiente foto de nuestro famoso, ¿viste? Recién había tenido un accidente. ¡Ay, yo sé quién es! Lo pillaron manejando su triciclo con un yogo. ¡No! ¡Cucubén! ¡Martín Cárcamo! ¡No! Cárcamo. ¡Sí! ¡Martín sí. Cárcamo! Mi gran amigo Martín Cárcamo. ¡Correcto! Sí. El rubio natural, que era rubio desde chico. El Hugo se la sabe todo. El único rubio natural que hay en la tele. ¡Correcto! Voy a ganar el premio. Voy a tener el rubio cuando niño, ¿eh? Ya, vamos con el número 4. ¿Quién es? ¿La Zapallito? No, ¿viste? Ahí en la foto no se alcanza a ver el lunar, pero está presente, mira. ¿Quién es? Sí, Alberto Plaza sonaba en esa época. ¡La jueza! ¡No! ¡No! A ver. La verdad que ya no te veo. ¡Ya sé! Espérense, a ver. ¡La Teresita Reyes! ¡No! ¿Quién es? A ver. Pero si se parece. La chiqui. La chica guayo, correcto. Pero está igual. De chiqui. No ha crecido nada. Está con esa sonrisa pet que tiene. Igual que me gusta la ingenuidad de la Katy y la jueza. No, por el lunar. ¡Otro! Acá estamos. Cuando era. La dobra. Exactamente. Igual. Partidaria del Frente Amplio en la época. Vamos con la siguiente. Siguiente foto, mira quién será. La pía. Está igual. Correcto. Ahí sale. Igual. Hay una foto en la universidad donde sale arriba de la pelota, pero esa no la quisimos mostrar. Es un programa de televisión. Vamos con la siguiente foto. Famosa cantante radicada en México que en el jardín era conocida. Mira. ¡Ya sé quién es! Como Mon Laferte. ¡No! ¡Correcto! ¡No se llama así! ¡Mon Laferte! Pero en esa época sí se llamaba así. En esa época con ese pelo se llamaba así. Exactamente. Vamos con la siguiente foto.
Mira, ¿quién está ahí? Sale extra, pero extra joven. ¡Daniel! Muy bien. Ahí tomaba papa en una copa. ¿Parece la Consuelo Saavedra? ¿Me parezco? Sí. Muy bien, excelente, qué lindo. Yo pensé que era la Consuelo. ¿Se parece a Vigi? Al principito. Vigi. Siguiente foto. Mira, que tenemos a José Antonio Kast. No, 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 perdón. No, es el ¿la Alfredo Lavadrid? No. No, Zafra. ¿Alfredo Lavadrid? A ver, pon la foto de nuevo. Fotógrafo, es fotógrafo. ¡Ah, niño! ¡Jordi! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Oye! Pero está como pintado, no es foto. Está mejor ahora. Está mucho mejor ahora. Ahí salía la campaña del sí, parece. Aquí está, mira. Yo. En esta foto. ¡Correcto! Mira. Igual también. En el escenario infantil de Sábado Gigante. ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará viendo con esos ojos? Estaba jugando. Estás siendo testigo de algo horrible. Oiga. Vamos con la siguiente foto. Siguiente foto. Mira, Fabricio Copano en su inicio. Juan Pablo Queralto. No, yo gané. Oye, le veía como que tenía, estaba como en Ritalin, ¿sabes? Sí. Siguiente foto, acá son dos hermanos. No son el palomo. ¡Sale de aquí! Yes. ¡Ah, mira, yo sé! Ahí están en Cartagena, Daniel en el Tabito. Daniel Calderón con el hermano. Correcto. ¿Qué? Ahí Daniel en una playa Calderón bien popular. Ah. ¡Oye, qué bravo! Chico. Siguiente foto. Otra. Vamos con la siguiente pero foto. ¡Chiqui! ¡Chiqui, no hagan trampa! Terminamos. ¿Quién? ¡Ah, estamos! ¿Pero cómo? Se acabó. Se acabó porque faltan los 20, faltan los 20 segundos de Fred. ¿Quién ganó? Okay. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién tiene el cómputo? Yo. ¡No! Yo gané. ¿Hugo Valencia? Sí, yo. ¿Hugo Valencia? Sí. ¡No! ¡Yo gané! A la vuelta de comerciales lo vamos a decir. Vamos a revisar los cómputos. ¿Y si vamos todos a salir? Vamos a revisar los cómputos por un gran premio. Yo gané. No, yo gané. ¿Quién ganó? Yo gané. Y tenemos ganader. Sí, el ganader. Bar. El bar aquí estuvo viendo. Todos. ¿Quién se llevó una cena para dos personas en el delicioso restaurante peruano Sarita Colonia, ubicado en Loreto 40, comuna de Recoleta, es... ¡Ay! ¡Pía Guzmán! ¡Oh! Oye, tengo que decir algo. He tenido grandes experiencias en la terraza de Sarita Colonia. ¡Ah, opa! Yo voy a andar en la vida. ¡Opa! ¡Sola, sola! Y el ceviche también es rico, además. Oye, es maravilloso, de verdad. Me encanta ceviche. Pero, Hugo, es para dos personas. ¿Pueden ir juntos? Ya, yo sí. ¿Invitáis? Muy bien. Ya, yo voy igual. Ahora vienen los 20 segundos de Fred. Sí, sí, va a quedar 5. Ahora van 10, apúrate. A partir de ahora. Voy a hablar de una cosa que vuelve. Antes era cutre, ordinario, que era la riñonera. Para ti, bananero, ¿cómo se llamaba? Banano. Vale. Banano. La riñonera va con el riñón acá. Pero cuidado, ella la puso la Sara Jessica Parker. ¿Volvieron los bananos? Todas las bloggers famosas empezaron a ponerse eso. Pero tengo una pregunta. Dígame. Lo hablamos antes. ¿Cuánto cuesta una riñonera de este tipo? Una 2.990 por lo menos. Don Lucas Meix. La desde 650.000 pesos. Sí, ¿Está cuánto? Pero 850. La sí, la de Gucci. 850 mil pesos. ¿Sabes quién hace estas bananeras y estos cinturones? La Gucci. Karen Co. Ah, la Karen Co es la más barata. Mira, tiene una bien buena. Pero la versión ahí que tú tienes que tener, porque son versiones de lujo, no es la deportiva. ¿Y esa de quién así es? Así que ahí, ella la Bella Hadid, que es una top model, que son hermanas. Oye, le voy a escribir. Y también tenemos la chilena que hace lo mismo, la Kel Calderón, ahí lo pone ahí como más hippie. Bueno, pero ahí la Kel Calderón la debe comprar en patronato. Sí, está mal la versión sí, playa. Pero igualmente le regala muchas cosas, así que vale dinero, porque hay un dinero. La Vesta, que ella lo tiene de Estados Unidos directamente. Tú ves que son como riñonera, pero con dibujos. Banano. Tener, no banano. Bananero. No, riñonera. Además, banano. 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 Eso, y se lleva en toda la tenida. Es decir, acá, desde día, noche, triforma, de lujo. Es decir, para salir al evento, la gente se lo pone. Ah. Y aquí, yo me lo puse antes de la tenida. Oye, buen banano, Fred. Cartera. Pero sí, porque era una cartera que la corté con mi mano y la inventé haciendo riñonera. ¿Y esa cuánto te costó? Me la regalaron. Yo soy como que Alto me regala muchas cosas. Por eso que vengo los 30 segundos para que me regale más cosas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que llevar una riñonera y casi salir con riñonera la semana próxima. Vale. Gracias, Fred. Estupendo, dale, lo hiciste. Espectacular. Lo lograste. Gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias. Gracias, Chiqui. Gracias, Hugo. Y gracias a ustedes siempre por estar ahí. Fieles al No Culpes, a la noche. Chao. Chao, chao. Nos vemos mañana. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas.